Nazario, mi amigo. Bienvenido, ¿qué le trae por aquí? Oh, business, negocios. ¿Tienes un cuarto para rentar? Claro que sí, la mejor suite del pueblo. Oh, ¿tiene agua caliente? Sí, el agua está al tiempo y como está haciendo calorcito, no va a querer salirse de la regadera. ¿Y lo puedo ver? Son 100. ¿Solo por verlo? Bueno, si quieres, si no, se lo regreso. ¿Cómo se llama? Tony Black. Se va a quedar. ¿Lista? Beauty. Elías. Acompaña al señor a ver la suite. ¿Cuál suite? La presidencial. Bienvenido, mi gringo. $100. El árbitro dice, se acabó la primera parte. ¿Y ahora qué quieres? Nada. Vengo a pagarte lo que te debo. ¿Me vas a pagar? Todos los desayunos, comidas y cenas de los últimos meses. ¡Órale! $100. Ya acostumbres a ver de esos. Estamos a mano, Fulgor. A ver si ahora sí nos asociamos, ¿no? Si te oyera tu difunto hermano. Pero ya se murió. Si se te ofrece algo, me avisas. Más divina que nunca. ¿Qué le vamos a fiar? ¿A Guayón? No, vengo a pagarle. Incluyendo lo que le debo del cochino de la fiesta de mi papá. No me digas que me vas a pagar. ¿Y todo lo que platicamos? Ya le dije, Odilon, no estoy en oferta. Te encargo 1 kilo de bistec. ¿Y dónde puedo? En la oficina. Voy. ¿Vienes a pedir más carne fiada? Pues tengo una noticia, gordo. Ya no tienes crédito. Yo también tengo gastos. No, patrón. Le vengo a pagar. ¿Lo interrumpa, don Aníbal? ¿Qué quieres? Vengo a pagarle lo que le debo. ¿Y esa es tu urgencia? ¿Qué más, Nepo? Pues, ¿qué más, señor? Está bueno, pues. ¿Qué pasó, mi rey? No me lo esperaba hoy. No me diga que se le ofreció algo. Súbase. Así duro. Con Aníbal. Espérame tantito, papi. Está bueno, pero no te tardes.
Ahí quedamos a mano, ¿eh? Incluyendo lo del cuarto de ahorita. Ahí luego te paso tu propinita. I'm sorry, huele muy malo. Está bien, gringo. Un trato es un trato. Que le vaya bien. Bye, bye. Gringo.